Joey, I'm driving home with the king. Oh, yeah. That's Lakeshore money. All those bankers and brokers are gonna make us rich. Okay, boss. Bring in the king and finish his crew. We gotta lock this place down tight. Vale. Por eso hay tan poco, entre comillas. Oh, yeah. Vale. That's right. Where's the crown now, King? Me lo robo. Vale. ¿Por qué me han dado nivel de reputación si yo no he hecho nada? Creo. He hecho nada, ¿no? Esto es una foto, ¿verdad? ¿Por qué brilla? I can do something with this. Pero... ¿Yo qué se supone que he hecho? O sea, quiero decir, he hecho cosas muy malas. Pero ¿qué he hecho ahora? Oh, hey, boss. Weenie's running their weekly psychedelic special. A big shipment just arrived from Peru. Peru, huh? Who's mining the store? Weenie's got soldiers all over the east side. Soon as you pull that trigger, it's gonna be war. I hope you're right. Want some backup? I'm good. You go on home. Bring it on, Weenie. Chalupa Cabra owns this town.
Boom. Keep him coming. Hey. Hey, Chewie, I've got Weenie. We're coming in hot. Oh, fuck yeah! That gives us the whole east side. We're in the money now, boss. Nope. He's going down now. ¿Verdad? No quiero. Te dije que no quiero. Que no es, ¿no? Déjame en paz. Yo no fui. Nope. Que cada uno tiene una cancioncilla. Wow. Volé. Killer. Me cansaron. Todavía me lo petan, ya verás. Another one down. Hey boss, the lot's all clear. Pull the truck in, keep Weenie's crew out. Subirle el sueldo a esta gente.
them and tag them. Hot diggity dog! We did it! Vale. Espérate. Pero ¿cómo gestiono yo esto? Vale. Ser uno de los negocios que sí o sí me va a dar un vehículo para ir a los puntos, chapo. La verdad. ¿No? Hola, buenas. As long as he keeps paying the bills. So that's Sammy, huh? Oh, hey, boss. Where's Kev? Busy. What you got for me? Sammy runs the northeast part of town. Punta Vista, Marina. They sell club drugs mostly. High-end synthetics. How's security? You should have brought Kev. I can handle this. You go. This is gonna be fun. Vale. Beat your way. Keep him coming. Chewie, me and Sammy are heading your way. God damn! You know what that means? We've got Monte Vista and Marina del Lago. You're not walking over me! Se han bloqueado a sí mismos. Eso es lo que significa. Hola, Estelian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bastante bien. No me puedo quejar. ¡No!
Hostia, ¿alguna vez te he contado la siguiente estrategia que tengo para ir incrementando poquito a poco los ingresos que va a ir dando el canal? Esto creo que no lo hablo en directo. El juego... A ver, a mí que me gusta hacer misiones chiquitas, me gusta. O sea, está bien. Se nota... Creo que no me dijiste. Puede ser. Es que esto lo estuve hablando en su momento con... Oh, yeah. Con gente muy concreta. Que yo creo que a día de hoy, viendo que está saliendo, yo creo que va siendo hora. Tío, pues me estuve informando con el respecto este de no mantener el dinero solamente en tu banco, ¿sabes? Sino ir invirtiendo y tal. Y estuve viendo el tema de cómo funciona los dividendos bien. ¿Sabes? ¿Sabes lo que es un dividendo? Respecto a inversión. Por favor, ¿vienen? Vale, pues los dividendos en este aspecto... lo que son es, básicamente, que... Una empresa... confía... No. Fuck. Casi. Tú das, imagínate, en mi caso, Coca-Cola. Coca-Cola da dividendos cada 3 meses. Cada trimestral. Más o menos. This is gonna be fun. Vale, un segundo. Bueno, te puedo ir explicando mientras hago esto. La acción de Coca-Cola cuesta... ahora mismo 60 pavos. ¿No? Tú das esos 60 pavos. Y cada 3 meses te van dando una miseria. Pero te va generando un ingreso pasivo. Básicamente. Actualmente el dividendo por acción creo que son 40 céntimos. Que al año son 2 euros. Ese dinero ya ganado. Ese es dinero que te da la propia empresa por cómo le va las cosas. ¿Qué pasa? Que lo estuve pensando y dije, a ver, es un dinero seguro. Es un dinero muy seguro porque, coño, ¿quién no conoce Coca-Cola? ¿Sabes? A lo largo de un año va a ir creciendo o menguando, pero realmente no te llega a importar. Porque, yo qué sé, imagínate. Metes pasta cuando está a 50. Ahora está a 49, por ejemplo. Pero ha pasado 2 años. Con lo cual, matemática pura y dura. Solamente con los dividendos, ese pequeño porcentaje que has perdido, lo has ganado.